Avanzando un poquito más, por lo menos a nivel teórico, ¿no? A nivel filosófico, seguramente la mayor dificultad será cómo hacer eso efectivo en la organización de los departamentos, de los seminarios, de las clases, de los horarios, amigo, ¿no? Pero a nivel organizativo lo que pasa es que para mí el primer paso es, de una de las formas, que el profesorado vea que hay una ventaja con respecto a este planteamiento y que en la salida, es decir, estoy pensando en concreto en un profesor de la secundaria. Sí. En un profesor de la secundaria que con un planteamiento de tipo académico, pues la verdad es que no lo pasa bien ni el alumnado ni el profesor. Entonces, con un planteamiento de competencias en general, donde hay esos conocimientos tienen una aplicación, la metodología, bueno, de proyectos que más es conocida, etc. Pero el tema de competencias va un poquito más allá, no voy a meterme en el lío. Eso supone, evidentemente, que primeramente el profesor tiene que ver un poco la ventaja de este planteamiento. El hacer un planteamiento después ya integrado, es decir, planteado, por ejemplo, la comunicación. El tema de la comunicación es clave porque todas las competencias transversales que hemos mencionado anteriormente se trabajan a través del lenguaje verbal, del no verbal y del digital. Y entonces lo que no conviene es hacer compartimentos estancos y ahora vamos a trabajar la competencia digital por un lado y vamos a hablar después del plan de convivencia por otro y después del plan de la educación sexual por otro y de alguna de las formas andar en una serie de compartimentos estancos sí. Donde nos volvemos locos. Y de alguna forma es estructurar bien el eje de lo que es la educación. Uh-huh. Y el tema de los transversales nos ayuda muchísimo a estructurar bien, sea cual sea el eje, sea cual sea el eje, para estructurar todas las competencias básicas transversales. Uh-huh. Sabiendo que esto después tiene que realizarse a través de cada una de las áreas y materias. Cada una de las áreas y materias sigue siendo tan importante como antes. Uh-huh. La matemática es una competencia básica necesaria para la vida, como es la competencia científica y la artística. Es decir, que no se perdería para mí a nivel de organización. El tema de los seminarios no deja de tener sentido para mí. El tema de la lengua habría que hacer un conglomerado mayor. Pero cada una de las competencias tiene de alguna forma su propia entidad y tiene muchísima importancia para el desarrollo de todas las competencias que son específicas y necesarias. Y el tema es cómo de alguna de las formas hacer la unión de las competencias transversales. Y claro, para esto, a nivel de organización, estoy recordando en este momento las escuelas del COAS y tal, los lobos, sí. Los lobos, sí, ¿qué han hecho? Compañía, sí. ¿Qué han hecho? Únicamente para una transversal. Está relacionada con los tres elementos básicos, recogida de información, pensamiento comprensivo y pensamiento crítico. Uh-huh. Solo esas. Eso son de valor ahí en todo planteamiento. Uh-huh. Pues lo que han hecho es, han liberado a una persona para que de alguna forma trabaje transversalmente con los diferentes profesores uh-huh. y para que de una forma complementaria los diferentes profesores vayan trabajando estos tres elementos, los procedimientos y actitudes relacionados con la recogida de información, pensamiento comprensivo y pensamiento crítico. Bueno, es una forma... Una persona en cada centro, Javi, ¿eh? Javier, una persona en cada centro han liberado para hacer esa tarea. Sí, sí. Bueno, esto es lo que han hecho. Pero hay un referente, es decir, que puede ser el jefe de estudios o no sé quién, que de alguna de las formas coge este tema de forma monográfica y le dedica tiempo para trabajar, en este caso, los diferentes seminarios para que de una forma transversal se trabajen las diferentes competencias básicas transversales. Es una forma de iniciar, porque de verdad que estas cosas son un proceso, pero si no hay alguien que lidere la innovación de alguna de las formas, es difícil que esto después se lleve a la práctica. ¿Para quién es esta persona? Coordinadores de etapa, coordinadores de ciclo, jefe de estudios, pero sí que a nivel organizativo, todas estas cosas necesitan una reflexión. Estoy extendiendo, pero recordad un poquito el tema de la LOCSE. La LOCSE, a nivel de fundamentación, supuso un paso para mí gigantesco de lo que era una cultura pedagógica.
aprendimos por primera vez, hablamos de un lenguaje común. Y todas las perspectivas de la psicología que se introdujeron. ¿Qué es lo que falló? Pues lo decían claramente César Cole, Elena Martín, cuando comentaban un poco pues, que no había funcionado bien la doxa, que decían pues, que no había acompañado el elemento organizativo a lo que era el elemento curricular. Y ahora podemos tener el mismo riesgo. Que había fallado fundamentalmente por eso. Entonces, en este caso también el elemento organizativo es importante. El tema de los espacios, el tema de la organización de tiempos, claro, la metodología de este tipo, pues quizá no seguro que nos va a tener que hacer pensar sobre la organización de los espacios, porque si trabajamos con proyectos, trabajamos con la resolución de problemas, esto supone otro tipo de dinámica, otra forma de trabajar, con otro tipo de autonomía por parte del alumnado, con otro tipo de acompañamiento por parte del profesorado. Quizás tiene que haber varios profesores a la vez que están trabajando en torno a una competencia que puede ser interdisciplinar. En fin, claro, estoy yendo un poco lejos, pero sí supone un tema para mí muy importante cómo acompañamos el tema de una transformación de tipo curricular, cómo lo hacemos, que esa fuente que ha hecho ese cauce, de alguna de las formas, se acomode el cauce a la fuente y no al revés el cauce a lo que trae la vida. Gracias.